Bien, amigos, a esta hora realizamos contacto con Ronald Moreno, quien se encuentra en el auditorio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a propósito del lanzamiento de la ley de infogobierno. Veamos. Así es, gracias por el contacto informativo, amigos de Venezolana Televisión. El próximo domingo 17 de agosto entra en vigencia la ley de infogobierno. El día de hoy se realizó el lanzamiento y todos los detalles con respecto a esta ley, pero dejemos que sea el ministro Manuel Fernández quien nos ofrezca los detalles y las bondades que tendrá esta ley, ministro. Sí, la ley de infogobierno, que fue publicada el 17 de octubre del año 2013, ya establecía en su articulado que entraba en vigencia 10 meses más tarde, y esos 10 meses más tarde se cumplen este domingo, 17 de agosto. Estamos haciendo una reunión con los directores de informática, de muchísimos entes de la administración pública, con gente del Poder Legislativo. Está el diputado Guido Ochoa, que estuvo partícipe en todo este proceso de construcción. Nerissa, que es una compañera profesional del área de la informática y activista del software libre, también está presente aquí con nosotros, y un conjunto de activistas del software libre. Decía que esta ley fue construida por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, que es quien finalmente la redacta y la publica, pero tiene el aporte de los servidores y servidoras públicas del Ejecutivo Nacional, y tiene sobre todo el aporte del Poder Popular, expresado también de manera particular con la comunidad de software libre. Entonces tiene un proceso de construcción que nos tiene muy contentos, porque es expresión de ese nuevo país y de ese nuevo plan de país que estamos construyendo, esta nueva patria que estamos construyendo con el presidente, primero con el presidente Chávez y ahora con el presidente Maduro. Ese es el primer dato fundamental. El segundo, que al ser una ley de infogobierno, le crea el campo desde el punto de vista legislativo y normativo, completa un conjunto de leyes, donde está la ley orgánica de telecomunicaciones, el decreto 3390 que determina la obligatoriedad del software libre, el 825 que declara como prioritaria la internet, el marco de interoperabilidad para crear las condiciones para intercambiar datos en el Estado. Esta ley acompaña a esa y le da un marco jurídico a el gobierno electrónico. El gobierno electrónico, que es uno de los planteamientos que tiene que ver con eliminación de trámites, simplificación de trámites y automatización de trámites. Y lo tercero, y no menor, es que este marco jurídico, este nuevo marco jurídico, que le crea un territorio para que instrumentemos, digamos, el gobierno electrónico, genera oportunidades para jóvenes, sobre todo, y para emprendedores, que van a ir dándoles soluciones informáticas a los problemas internos que tenemos en el Estado, problemas de gestión, problemas y no problemas, digo, oportunidades de automatización de un conjunto de gestiones en el Estado. Y en la medida en que esta ley, que plantea obligaciones, plantea lapsos cerrados en los cuales tenemos que cumplir, esos entes van a tener capacidad interna y en muchísimos casos no la van a tener. Y digamos que tienen que estar alertas los profesionales de la informática para ofrecer eso, para ayudar y para colaborar en esto que estamos haciendo por todas partes, que es construir entre todos el país. Entonces esta es una ley que también nos permite en ese sentido construir estas soluciones informáticas. Ahora sí, el ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, con respecto, dando los detalles, lo que va a hacer esta ley infogobierno que entra en vigencia el próximo domingo 17 de agosto y, uno, bueno, ayudará de alguna u otra manera a hacer que el gobierno bolivariano, el gobierno electrónico, sea más eficiente y eficaz para todo el pueblo venezolano. Es nuestro aporte hasta ahora y con esta información retornamos al contacto informativo nuevamente a los estudios de Venezolana de Televisión.